El Ministerio de Desarrollo Social, Marco Barraza, en conjunto con otras autoridades, llegaron el día de hoy a Correos de Chile a hacer entrega de regalos y al mismo tiempo a reconocer la ardua labor que ha estado realizando las ayudantes del Viejito Pascuero en la campaña Entrega Sonrisas. La campaña, que ya cumple 23 años, permitió que en 2014 34.000 niños de escasos recursos recibieran un regalo para Navidad. Poder contribuir a que un niñito, una niñita, una familia tenga una Navidad más amable, porque sabemos que en nuestro país muchos niños no reciben regalos en la Navidad. Este año la participación de voluntarios de la tercera edad ha sido mucho mayor, al ser impulsada por el SENAMA. Los adultos mayores son voluntarios, seleccionan cartas en razón, por ejemplo, de si son tecnológicas, si son juguetes, si son cenas, de tal manera que las personas que vengan a retirar estas cartas puedan tener información previa acerca de cómo quieren colaborar. Pero, ¿por qué es necesario seleccionar las cartas? Una de las ayudantes del Viejito Pascuero explica la razón. El lado B de estas cosas son, desafortunadamente, las cartas que mandan en duplicado, que a veces mandan una cantidad exorbitante, que la gente tenga conciencia de que tienen que mandar una, a lo máximo dos cartas para que no nos hagan perder tiempo. Hasta la fecha, un 14% de las cartas aún espera respuesta. Por eso, el llamado es a participar hasta el 22 de diciembre, fecha en que finaliza la campaña Entrega Sonrisas.